es el Museo Larreta, ¿eh? Porque usted la conoce, Enrique Larreta, ¿no? Sí, Larreta, sí. Este ya sé para dónde va. Bueno, en esta mansión vivió Enrique Larreta, escritor. Esto lo digo para usted que me viene diciendo de que todos los escritores del centenario eran laburantes. Fíjese que no, Enrique Larreta no lo era. Era un millonario, un intelectual millonario, embajador, ¿eh? Un verdadero gentleman escritor. Sí, es cierto. ¿Sabe? Acá tiene, por ejemplo, La Gloria de Don Ramiro. La Gloria de Don Ramiro. Yo no dije que todos los escritores de principio de siglo fueran tipos que vivieran de la escritura. El caso de Larreta es un vestigio de la historia, es una antigüedad, una excepción.